Un grupo de ciudadanos del municipio de Arauca recolectan firmas para crear una veeduría ciudadana en contra de los puestos de control de la Policía de Tránsito y Carretera. Según ellos, le falta más señalización en estos puestos de control. Un grupo de ciudadanos del municipio de Arauca iniciaron la recolección de firmas para crear una veeduría ciudadana en contra de los puestos de control ilegal que instala la Policía de Tránsito y Carretera en el municipio capital. Esta veeduría consiste en crear legalmente y constituir legalmente la veeduría ciudadana contra los retenes ilegales que está haciendo la Policía Nacional. Para la vocera de la comunidad, Sandra Guerra, se necesita aproximadamente unas 300 firmas para conformar la veeduría ciudadana. Somos casi 600 personas que habemos en los dos grupos. Yo creo que con 300 firmas más unas ya estamos listos para hacer la legalidad de la veeduría ciudadana. La comunidad tomó la decisión de recolectar estas firmas debido a que en los puestos de control falta más señalización. No, es que no están haciendo las cosas bien como tiene que ser o como debe de hacer. Ayer habían 7 puestos de controles en el perímetro urbano y aparte de eso ellos deben de tener para hacer sus puestos de control, más no retenes, sus puestos de control legales, como son sus conos debidamente organizados, sus chalecos debidamente identificados y pues como se tienen que hacer las cosas, pero ellos están haciendo las cosas muy mal. También le preocupa a la comunidad que algunos policías de vigilancia realizan puestos de control y no tienen ningún tipo de señalización. Eso es ilegal. Eso no es un puesto de control, eso ya es un retén ilegal. La comunidad le hace un llamado a la Policía Nacional dejar la persecución a los motorizados en la capital araucana. El llamado que yo le hago a las autoridades de tránsito, hombre, es que ya se ponga un poquito la mano en el corazón y miremos más hacia el pueblo, para ver las cosas desde otro punto de vista. Los araucanos no somos los delincuentes, hay que buscar a los delincuentes, no a las personas que andan en su motico rebuscándose y buscando la vida para un sustento diario, y a esos son los que están ahí encima. Ahora la comunidad espera recolectar más de 300 firmas para poder crear esta veeduría ciudadana en el municipio de Arauca.